Queridos colegas, es increíble, no tiene presentación la soberbia y el abuso de poder del superintendente de salud, Luis Carlos Leal. Acaba de meterse con las familias y con los niños de Colombia, con nuestros hijos. Y desde el Congreso queremos levantar la voz y decirle, con mis hijos no te metas. Y queridos colegas, les quiero explicar por qué. Es que se acaba de emitir una circular, la Supersalud acaba de emitir otra circular más, aparte de la una circular, la 0115, orientada a la promoción de cirugías de cambio de sexo en menores de edad, en niños en Colombia. Mientras otros países como Inglaterra están prohibiendo las cirugías de cambio de sexo, en Colombia el superintendente Luis Carlos Leal las quiere promover y las quiere obligar en todas las entidades de salud, sujeto a sanciones, con una circular. Es importante que se entienda, que Colombia entienda la magnitud de esta amenaza. No estamos hablando solo un tema de salud, estamos hablando de una batalla cultural, también espiritual, en la que está en juego el futuro de nuestros hijos, nuestras familias y nuestra sociedad. Queridos colegas, es una tendencia a que el Estado se entrometa en las familias, a que el Estado quiera quitarnos nuestros hijos, a que el Estado quiera decidir sobre incluso la afectividad y la calidad de nuestros hijos. Sí, pero cambiándoles el sexo. Y esto es la afirmación de género, que es lo que permite esta circular en menores de edad, implica que el niño pueda definirse a sí mismos en términos opuestos a la biología, a su biología. Y esto está siendo promovido como un derecho incuestionable. Pero es que quiero decirles, colegas, que estas cirugías, que esta afirmación es a través de cirugías y terapias hormonales irreversibles. Y esto lo que está generando, por eso se prohíbe en Inglaterra, porque el estudio da que está generando suicidios. Y que la mayoría de niños que hacen esto en su niñez, pues se arrepienten. Y por eso tiene consecuencias muy graves en nuestros niños, en nuestros hijos, y ahí sí necesito y les pido a todos los colegas que nos pronunciemos. Y es que la ciencia no puede doblegarse ante una agenda ideológica. Las terapias de reemplazo hormonal no son afirmación, son confusión, no ayudan a los niños, los engañan realmente. Y esta circular vulnera el derecho a la objeción de conciencia, vulnera el derecho a los padres a educar a sus hijos, vulnera la autonomía territorial, vulnera la autonomía privada, prohíbe el acompañamiento de profesionales, vulnera la libertad de profesión y oficio. Así que a Colombia y a mis queridos colegas, estaremos tomando acciones desde aquí, desde el Congreso de la República. También hacemos un llamado a los padres de familia, a toda Colombia, porque esta circular es abiertamente inconstitucional y es un abuso de poder de parte del superintendente Luis Carlos Leal. Desde aquí estaremos tomando acciones concretas desde la bancada Provida. Y le pido a ustedes, colegas, que nos acompañen en este objetivo, porque Luis Carlos Leal lo que está haciendo es legislar. Y por eso incluso aquí están pasando leyes o están proponiendo leyes alrededor de estos temas, pero no, el superintendente pretende a través de circular el legislar. Así que les pido por favor que nos acompañen en esto a la bancada, a todos los congresistas, y estaremos tomando acciones. Se acaba de despertar un movimiento muy grande en Colombia, que es la de los padres de familia. Tenemos que defender a nuestros niños y a nuestros hijos. Muchas gracias, presidente. Quiero agradecerles enormemente por ver nuestros videos y estar aquí con nosotros. Su apoyo es lo que mantiene este canal en marcha, así que muchas gracias por ser parte de esta comunidad. Si todavía no lo han hecho, los invito a suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ningún video. No olviden dejar su like si les gustó este contenido, y por supuesto, compartirlo con sus amigos y familiares para que más personas se unan a la conversación. Y finalmente, si quieren dar un paso más y apoyarnos de una manera especial, pueden hacerlo con un super gracias. Es una forma increíble de ayudarnos a seguir creando contenido, y cada aporte, por pequeño que sea, significa muchísimo para nosotros. Gracias nuevamente por estar aquí y por todo su apoyo. Nos vemos en el próximo video.